Gracias por continuar con nosotros. Pues ya está en la línea Adolfo Pons de la Garza con su comentario político. Fito, ¿cómo estás? Buena tarde. Javier, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos en estos momentos. Muy bien ustedes, espero que también en la conducción de la revista de La Una. Todo muy bien, Adolfo, muy bien. Oye, pues no sé si lo has notado, yo creo que sí, porque ha sido bastante notorio. Se han tensado muchísimo ya las relaciones dentro del Ayuntamiento de León. Empieza a haber una suerte de incomunicación, pero no solamente eso, sino también ya empiezan a señalarse mutuamente. Y pues lo que nos llama mucho la atención es este proceso de entrega-recepción que todavía no termina de cuajar. Entre unas medidas ahí medio raras del municipio y lo que viene de parte de los regidores, sobre todo los que provienen del PRI y el Partido Verde, que han mantenido una cierta resistencia, ¿no? Fíjate que es muy interesante, ¿no? La alegoría utilizada del coche desvencijado y desvalijado que les dejaron, pues no es otra cosa más que una señal de que se chamaquearon al presidente, sí. Los directores, cuando lo mandan a una reunión con la prensa altamente publicitada y altamente esperada, sí. No nada más de ver cómo habían recibido, qué era lo que tenían y se habían encontrado, sino lo más importante que todo el mundo se esperábamos, ¿qué faltaba? Exactamente. Digo, y al final se emite esta rueda de prensa y, vamos, esto fue, me parece, el lunes, y el viernes anterior es cuando aprueban a bocajarro esta, pues no esta comparecencia, pero sí autorizan a los directores pedir explicaciones del proceso de entrega-recepción, pero ya muy encaminada a la fecha. Algunos que piensan esto de manera maliciosa dicen, bueno, apretaron los tiempos para que los exdirectores, ¿no?, tuvieran más complejidad para contestar, pero hay muchos, y me integro entre ellos, que pensamos que este retraso y apretar los tiempos fue precisamente por lo que mencionas, ¿no? Se dieron cuenta muy tarde de cómo estaban las cuentas y es como salen a dar esta rueda de prensa, ¿no? Y fíjate que la otra de las cosas es, pues una cosa es que tú vayas a autorizar lo que tú quieras autorizar, irles a preguntar a quien quieras. Sí. La otra es lo que la ley te faculta y te dice que debe de ser y la forma en cómo debe de hacerse estas preguntas y estas respuestas, ¿vía de qué? Sí, para algo está un comité de entrega-recepción y para eso se fundó. Y la otra que viene, que es lo más importante, es el si te van a responder o no te van a responder los anteriores directores de área. Aquí es donde saltan tantas cosas y tantas dudas de desconocimiento de la normatividad, que en esta última reunión, que también es a bocajarro, que también se provoca, que nadie sabe por qué se provocó, de plano Carlos Medina tiene que aceptar pues que desconoce la normatividad, y quien debería de haber estado sentado en el banquillo de los acusados, escuchando toda una serie de letanías y acusaciones, pues resulta que es quien pone en su lugar a Carlos Medina, a Federico Cermeño y a Nacoque Ocarpio y los exhibe como personas que no tienen tiempo suficiente para atender las cosas del municipio, que carecen de conocimientos legales y mínimos para lo de sus puestos, y los exhibe también como personas que ni siquiera saben trabajar en conjunto entre ellos, que es algo bien preocupante. Y ahorita pues todo mundo se está echando la culpa a todos de qué es lo que está sucediendo, y nos damos cuenta que no nada más el municipio empezó lento en su andar, sino que ni siquiera empezó a andar coordinadamente. Y de ahí es que viene la complejidad que se está enfrentando al día de hoy el presidente, de decir, señores, el tiempo que le dedicamos, los 2 meses que ya tenemos, que se le dedicó a una obsesión que era, vamos a encontrarle todos los pecados y toda el cochinero a la administración pasada, pues resulta que ya se les acabó, porque... Sí. Con lo que salen a decir, como lo salen a decir y las consecuencias posteriores a ello, sí, nos están demostrando pues que no van a encontrar nada, no han encontrado nada
y las justificaciones que dan pues son de risa, y están exonerando a la administración pasada en todos sus pecados, a que paguen sus culpas con buches de agua bendita y sí, sí. Padres Nuestros, nada más. No, y sobre todo yo creo que la actitud incluso del mismo Héctor López Santillana, al ser también de alguna manera ya más tibio, de retraerse del primer pronunciamiento que hizo, eso es un comparativo, me parece crucial. El primer pronunciamiento que hizo fue directo, fue incluso calificando la situación. En esta otra, si bien usó esta alegoría que menciona sobre el auto desvencijado o desvalijado, pues sí, se nota muy timorato, muy de mediana estatura ante algo que a todas luces debería de ser, ¿no?, investigable, ¿no? Entonces, de alguna manera él también como que se acerca a esa parte y pues también yo me imagino que en buena parte, conociendo que en la medida que él haga acusaciones sobre omisiones o negligencias en la administración pasada, también cae en demérito del contralor panista que salió, Alberto Padilla Camacho. Bueno, ¿dónde andaba, no? Exactamente. Y otra, si no les encontraron absolutamente nada ya a estas alturas, ¿sí? Si ya si tardaron 2 meses y han llegado nada más a decir, hay inconsistencias, nos faltan 4 lápices y nos faltan 5 gomas, si hay inconsistencias, decir, es que aquí dice que hay un pizarrón o un pintarrón y resulta que no está, a ver dónde está, digo, Dios mío, 2 meses para encontrar eso, señal de que los 6 meses que tuvieron antes en el trabajo del comité de entrega-recepción, entonces, ¿qué hizo? ¿Y qué hicieron o qué capacidad tienen realmente las gentes expertas del equipo de López Santillana que se supone iban a llegar a marcar un parteaguas y una nueva manera de administrar y de demostrar la administración del PAN en el municipio de León? Cosa que no está sucediendo. Y la otra de las situaciones es que nos damos cuenta que realmente no tiene un equipo de tiempo completo y capaz López Santillana para estar enfrentando la situación. Tiene que cambiar urgentemente de estrategia. Ya se le acabó su bono democrático, ya se lo comieron ellos mismos y se comieron también la curva de aprendizaje. Entonces, tiene que cambiar radicalmente de actitud, de objetivos, y ya no podemos seguir teniendo y esperando más tiempo en decir vamos a buscar, estado encontrando, hay anomalías. Si hay anomalías, las tiene que sustentar jurídicamente para que procedan en una denuncia o ponerlas a disposición de la autoridad competente. Si ya no hay, bueno, pues adelante, ¿no? Tú sigue gobernando. Es patético la postura de decir, oigan, faltan 300 millones de pesos. Oye, discúlpame, faltan es porque se los robaron. No, no se los robaron. ¿Cómo que entonces no faltan? Bueno, no faltan. Realmente nada más están mal ajustados. No nos dejaron cubierto esto. Oye, estás hablando del 7% del presupuesto. Sí. Y decir que son ajustes, digo, por favor, esos no son faltantes, ¿no? Sí, se quedan muy a la mitad. Y esta parte que me dices del bono democrático también es importante porque el bono democrático se lo ganaron precisamente por las figuras que apuntaron en la planilla, las figuras que están ahí dentro. Se supone que se le estaba apostando a gente con amplio conocimiento, que ya estaban relacionadas con la administración municipal. Acción Nacional hizo esa apuesta, no por nada se integró a Carlos Medina Plasencia, a Luis Ernesto Ayala, el mismo Roberto, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Federico Cermeño, perdón, estaba yo pensando en otro Cermeño, Federico Cermeño, el mismo José Luis Manrique, ¿no?, que fue secretario del Ayuntamiento, Ana María Carpio, que fue presidenta del Observatorio Ciudadano, ¿no?, que ni más ni menos en la administración de Ricardo Sheffield. Vamos, todos ellos se supone tienen un amplio conocimiento de las cuentas municipales, incluso de cómo evaluarlo, y resulta que esto no está dando, no está surtiendo el efecto, ni están pesando lo que deberían de pesar. Correcto.
Así es, el mismo secretario del ayuntamiento, ya es su segundo periodo como secretario del ayuntamiento, se supone que ya debería tener más que masticadas las formas y los canales de cómo se maneja el tinglado, y nos estamos dando cuenta que ni siquiera se están coordinando con él y ni siquiera está dando las funciones. Jesús López Mares, ¿te refieres? Así es. Así es, muy cercano a López Santillana, lo ha seguido a donde... Dependencia que lo designan, dependencia a la que va Jesús López Mares, y bueno, se supone que por eso también fue designado en esa cartera. Bueno, entonces necesita actuar, digo, ya se le acabó su tiempo, ya llegó a un parteaguas, es trascendental que se dé cuenta el presidente López Santillana de que fue... A partir de esa conferencia de prensa y más con el cierre que dan con en la rueda de trabajo, la reunión de trabajo respecto a lo de la entrega-recepción, donde Chavita exhibe de una forma lamentable y pone en su lugar a tres de los prohombres más importantes del equipo de trabajo, incluyendo a Carlos Medina, que ya había sido presidente municipal y ya había sido gobernador, ponerlo contra las cuerdas y dejarlo muy mal parado, digo, por favor, ¿no? Nos demuestran que están totalmente anquilosajados o que están fuera de forma o que de plano ya se les fueron los tiempos. Y lo único es que se le acabó el tiempo a López Santillana y tiene que cambiar, tiene que hacer un parteaguas y tiene que redirigir las estrategias de gobierno y los objetivos de su gobierno a partir de esta semana. Porque okay. ¿Se acabó? Sí, sí, se acabó. Y hay un tema muy sensible que me gustaría también proponértelo rápidamente antes de terminar, el asunto de la seguridad. Escribíamos hoy en la columna, Fernando Velázquez y un servidor, sobre precisamente este tema que pareciera que se diluye un poco, pero que sigue estando presente. Que es los asaltos, ¿no? Los asaltos violentos. Ayer, pues, precisamente una denuncia ciudadana que nos hicieron llegar, que vamos, es un testimonio videograbado, pues nos hace entender que esto sigue sucediendo. Digo, es algo muy ilustrativo que dos hechos en una misma colonia con un modus operandi muy similar, pues siga persistiendo, ¿no? Y también en esa parte, yo creo que el tema en el que más incide y donde más incide la percepción ciudadana, pues sigue pendiente, ¿no? Es algo que también ahí ya se le está terminando el tiempo como para, vamos a actuar de la misma manera que sus antecesores, echando la culpa al de atrás. Fíjate que la inseguridad, ese siempre se dijo por analistas y por columnistas, de que la inseguridad no tenía tiempo. Era el único asunto del cual no le iban a dar un bono de curva de aprendizaje o un bono democrático. Tenía que ser inmediato. Otra cosa más que tiempo, ¿no? Se les dijo que se diera de atención inmediata. Pero me saltan varias razones aquí muy interesantes que debe de analizarse. Uno, el primer acto trascendental dentro de la Secretaría de Seguridad Pública que realiza la nueva administración, pues es el despido de 11 de sus comandantes. Pues no es lo mismo llegar y quitarte de encima a la tropa, me refiero a soldados, a policías rasos, que a los comandantes. Y 11 de un jalón, pues te quedas sin mandos al final de cuentas. Así es. No significa que las olas de inseguridad sea motivo de esto, no, sino lo que me preocupa ver es que se tenga la capacidad de respuesta ante algo que sigue persistiendo, que es la inseguridad. De aquí hay que sumarle también los porcentajes que están dando de reprobados la policía, y que ronda alrededor de entre un 33-34%. Eso es lo que los medios han estado publicitando respecto a los que ya están presentando. A esto nos va a llevar, con esa misma tendencia, con esos mismos números, nos van a llevar que para el final del trienio va a tener que andar cambiando 530, 550 elementos. Va a volver a tener el mismo problema que se tuvo hace 3 años. Exacto. La alta rotación de la policía, más aparte los 11 comandantes, más la ola delictiva, entonces va a ser un problema muy, pero muy
grave de tener que atenderse de forma muy precisa y con capacidad. La pregunta, ¿la tendrán? ¿Tendremos la coordinación de trabajos tanto con presidente, con el secretario, como con los regidores y el secretario del ayuntamiento para poder atender un problema de esta magnitud y de la seriedad que se amerite? Ahí puede ser su talón de Aquiles, y para mediados del año que entra la sociedad va a empezar ya a demandar acciones, si no es que antes, a demandar acciones concretas y resultados específicos de ver ese cambio de esos 11 comandantes que salieron y de la rotación de policías que ya debieron de haberse liquidado y repuesto por nuevos elementos que sí cumplan con la normatividad. Con los exámenes de control. El examen de control de confianza. Correcto. Pues bien, Adolfo, te agradezco muchísimo tu comentario nuevamente este viernes. Pues que tengas un excelente fin de semana. El próximo viernes también estaremos comunicándonos. Claro que sí, que me va a ser un placer, un gusto, y que pasen todos muy buen fin de semana. Perfecto, gracias Adolfo Pons de la Garza, su comentario político este día viernes 4 de diciembre. Vamos mensajes, regresamos.